hombre repita conmigo naufragando pero agradecido otra vez naufragando pero agradecido el altísimo en su eterno amor no, no dejó, nos dejó escrituras que nos asesoran que nos ayudan que nos aconsejan sobre la vida cristiana que debemos de llevar que debemos de vivir en esta tierra después de hacer una después de aceptarlo en nuestro corazón Debemos de entender todos los que estamos aquí que nos llamamos ser cristianos, aleluya y que somos gente de fe y somos el pueblo de Dios. Debemos de entender que en la vida habrá momentos, gloria al señor, de crisis de diferentes magnitudes, crisis pequeñas, crisis medianas y crisis muy muy fuertes que sin la ayuda del señor no podremos salir adelante. Pero una cosa si sí estoy seguro Alguien dígame porque no estamos en una iglesia Muerta Algo que si sí estoy seguro es de que Si nosotros somos fieles Si nosotros nos sometemos al Señor Si nosotros nos entregamos Íntegramente Espíritu, alma y cuerpo Al Rey de Reyes y Señor de Señores Gloria al Señor él jamás abandona a alguien, Gloria al Señor, que aunque ande naufragando, le da gracias por todo lo que le venga y lo que la vida le aviente. ¿Cuántos alaban al Señor? Fuerte el aplauso a Dios. Mm, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya. Yes. Hubo un hombre de Dios poderoso que se llamó Ad Adorinam Jans Adorinam, Adorinam Judson, él fue un misionero británico poderoso que dio en una manera gloriosa a través de muchas décadas para ganar muchísimas almas para el reino de los cielos. Adorinam fue a hacer trabajo misionero en la India y en Burma. Gloria al Señor, y en una ocasión lo castigaron muchísimas veces en aquellas ciudades, en aquellos países, por hablar el Evangelio de Jesucristo. Pero dice la palabra del Señor que en una ocasión lo, 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 lo tomaron preso, lo aventaron a un calabozo por allá en el país de Burma, y lo tuvieron preso, amado hermano, por más de 17 años, en la oscuridad, en una celda pestosa, sufriendo horriblemente por causa del Evangelio del Señor Jesucristo. Alabado sea su nombre para siempre. Después de que salió de aquella, aquel lugar, de aquella cárcel, y regresó a su país, Gloria al Señor, vivió unos años y quiso regresar de nuevo, para, 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 pero ahora para la India. Y pidió que le dieran permiso para ir a la India, a ciertas regiones de la India, para llevar el poderoso el evangelio de, Je de Jesucristo, Gloria al Señor. Y tuvieron que hablar con un rey, y el rey lo llamó a su presencia y fue delante del rey y le pidió clemencia y le pidió permiso para entrar a llevar la palabra a aquellas regiones de, de la India. Y fíjese bien lo que le dijo el rey. El rey le dijo, no te puedo dar permiso, ni te voy a dar permiso, ni te quiero dar permiso, y te voy a dar la razón por qué. Gloria al Señor, porque hemos escuchado lo que tú hablas. Hemos oído que el mensaje que tú traes es un mensaje muy poderoso que transforma las vidas. Yo no tengo desconfianza en mis dioses, dijo de Hindús. No tengo confianza en, en, en mis ídolos que nosotros servimos. A lo que le tengo temor, dijo, es a esas cicatrices que traes en tus muñecas. Le tengo temor a esas cicatrices que traes en tus tobillos. Y le temo mucho a esas cicatrices que traes en tu cuello cuando te ponían el cepo allá en, en, en el calabozo donde lo tenían encerrado. A esas cicatrices sí les tengo temor. Mi gente no va a creer tu mensaje. Mi gente no te va a hacer caso para nada. Pero mi gente sí tengo temor que esas cicatrices sí crean al mensaje que tú les vayas a dar. A su nombre. Tres aplausos, ¿qué es eso? hombre me, me, me voy a comer champurrado o algo, alabado sea Dios. A su nombre, a su nombre. Tenemos un, un tremendo y poderoso cuadro en esta noche. Eh, hemos estado observando el clip este que se, que se llama La tormenta perfecta, donde salen. A naufragar a pescar y los toma una de las tormentas más poderosas que hubo sobre, en la historia de Estados Unidos por allá en Massachusetts, en Rhode Island. Es una, es una historia real de un barco que se llamó Andrea Andrea Mari, algo así, no me acuerdo muy bien, pero es, un, es una historia real. Esto fue verdadero. Se hundieron, se sumieron, pero algunos se salvaron. Gloria al Señor. Y cuando yo estaba meditando en este mensaje, Gloria al Señor, eh, me puse a pensar en el apóstol Pablo. Pensando en el apóstol Pablo, uno de los más poderosos hombres de Dios que ha existido sobre la faz de la tierra. Me imagino que casi el más vituperado, el más golpeado. Gloria al Señor. El apóstol Pablo, un hombre poderoso que servía, que servía en, la, en la iglesia judaica a Jehová de los ejércitos. Gloria al Señor. Pero luego vino Jesucristo con el mensaje poderoso de redención. Y, 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 y Pablo no podía entender todo este mensaje. Se puso en contra de, de la iglesia se, se metió en contra de Jesucristo Y empezó a perseguir a los cristianos Y dice la palabra del Señor El libro de los hechos Gloria al Señor Que perseguía a los cristianos Por todas las regiones Tomaba a los cristianos Y los mataban Los apedreaban Los echaban a las cárceles Porque, porque tomaba permisos de, 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 los, de los tetrarcas Tomaba permisos de los gobernadores Que conocía Y que el hombre era de, de, de mucha De mucha este, lo, lo reconocían mucho por todas partes, Gloria al Señor. Mira, déjame decirte algo. Pablo, Gloria al Señor, llegó un momento en que iba rumbo a Damasco. Ya conocemos la historia, por eso voy platicando rápido. Iba rumbo a una ciudad que se llama Damasco para ir a, a, a cautivar, a, a esclavizar a cristianos y matarlos, y mat aventarlos a los calabozos, a las cárceles. Y dice la palabra del Señor que cuando iba llegando cerca de la ciudad de Damasco, repentinamente en las áridas arenas del desierto alrededor de Damasco cuando iba antes de entrar, repentinamente un, 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 un resplandor del cielo, Gloria al Señor, lo dejó ciego y lo tumbó de su caballo y lo tiró al piso, Gloria al Señor, y escuchó una voz, una voz invisible, una voz que nada más él, que él escuchó y que él oyó, Gloria, que él vio también al, al Maestro Jesucristo, que le dijo desde ese refulgor, desde, desde esa luz, le dijo, amados hermanos, Pablo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Das cosas contra el aguijón. En otras palabras, en una forma sencilla, no teológica. Por, 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 ¿Por qué me das infierno? ¿Por qué me persigues? ¿Por qué no crees en mí? ¿Por qué no te entregas a mí? ¿Por qué no me das tu corazón? ¿Por qué eres así, Pablo? ¿Por qué me persigues? Das cosas contra el aguijón. Te estás hiriendo tú solo. Te estás hiriendo tú solo. El aguijón era una vara grande como una lanza que utilizaban en aquel tiempo para picarle, ¿verdad? Este, las pantorrillas a, a, a los becerros, a las vacas que iban arando en el campo. Y cuando les picaban, les picaban con aquella lanza, tiraba patadas y le pegaba a la persona, lo herían. Gloria no al Señor. Y Jesucristo le dice, Pablo, te hieres tú mismo. Te hieres tú mismo. Y Saulo escuchó al Señor y vio al Señor en esa visión. Y dice la palabra del Señor que, que lo mandaron a un lugar para que se guardara allí, porque lo dejó sin sin, sin vista el Señor. La escritura dice que Jesucristo levantó a un discípulo llamado, llamado Ananías que lo mandó a, la, a, la, a aquel lugar donde estaba Pablo, Gloria al Señor. Y cuando le puso las manos, recibió la vista. Y el Señor le dio un mensaje poderoso y le dijo: Pablo: lo que, lo, lo que has hecho sufrir, lo que has hecho sufrir a mi iglesia. Ahora tú vas a llevar el mensaje ese. Ahora tú vas a llevar ese mensaje porque, porque yo morí, Gloria al Señor, y se lo vas a llevar a los gentiles, se lo vas a llevar a las naciones que no me conocen, se lo vas a llevar a, toda, a todas las, a todos los lugares donde yo te mande, Pablo. Vas a ir a testificar a gobernadores, vas a testificar a reyes, vas a testificar, Gloria al Señor, a toda clase de, de dignatarios donde yo te mande y a las regiones que yo te mande. La palabra que Jehová dice en el libro de los Hechos, yo sé que están, oyen, están viendo allá, pero están escuchando. En el libro de los Hechos dice la palabra del Señor. Gloria a Dios para siempre. Dice la palabra que Pablo se arrancó como loco, como decimos acá en mi tierra. Gloria al Señor, llevando la palabra, evangelizando por todas partes de aquella del Asia Menor. Tanto así que en menos de dos mil años, de dos mil. De 200 años ganaron casi todo, todo el territorio del Asia Menor con el mensaje poderoso de Jesucristo en el camino, en, en, en los viajes que él daba para llevar el evangelio de Jesucristo. Al, alabado sea el Señor, dice la palabra: puede decir amén también, amén. Dice la palabra del Señor que lo apedrearon, que lo chicotearon, que lo latigaron, que le dieron varas. Amén, que varias veces lo, lo dejaron casi muerto y lo sacaban para fuera de la ciudad arrastrando y lo aventaban fuera de la ciudad pensando que estaba muerto y el poder de Jesucristo venía sobre él y lo levantaba una vez más y entraba de nuevo y le decía a sus compañeros, agarren los caballos, agarren todo porque vamos a la ciudad que sigue, gloria al Señor. Esta fue la vida de Pablo. Hasta que no fue arrestado completamente por el gobierno romano, el cual ya tenía temor, Gloria al Señor, de que el reino ese del que estaba predicando Pablo, Jesucristo, y luego Pablo y los demás discípulos, amén. Era un reino que, que estaba en contra del reino de Roma. Gloria al Señor, y dice la palabra del Señor que lo, lo capturaron. Gloria a Dios, y, y, y lo hicieron prisionero junto con otras, con otros, con otros esclavos, Gloria al Señor. Las naves en aquel tiempo, amados hermanos romanas, porque era el imperio romano, acostumbraban que las naves, que los barcos andaban de ciudad en ciudad y se paraban de puerto en puerto y levantaban a los esclavos, levantaban a los prisioneros y se los llevaban para Roma, para que allá fueran a pelear en el Coliseo romano o para que, para que pasaran por juicio. Y Pablo, gloria al Señor, la divinidad, pónganme ponga atención, la divinidad. El Dios del cielo dictaminó que Pablo iría a Roma también a testificar a los herodes por allá. ¿Cuánto dice un amén? De esta manera venimos al capítulo 27 que nos ocupa en esta noche. En el capítulo 27 se trata de un viaje que Pablo, el poderoso apóstol, Gloria al Señor, en unidad con otros esclavos y prisioneros, los ponen en un barco, Gloria al Señor, y... Lo ponen a cargo de un centurión llamado ¿ah? ¿Cómo se llamaba el centurión? Gloria a Señor Vea el versículo, mira Vea el versículo Uno, Julio Ahí está el centurión Julio, lo ponen a, 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 a cargo a car, a Julio a cargo de los De los prisioneros y los esclavos Para llevárselos a Roma La Biblia dice Señor, ahora sí, Venimos en, en lo que es el pasaje la escritura, la, la, la historia es bien sencilla Póngame atención, listen to me La historia es bien sencilla Es un viaje para Roma para enjuiciar a Pablo En el camino se levantan tormentas Se levanta una tormenta primero Y peligran Y Pablo les dice No procedamos adelante todavía Porque nuestras vidas van a, va a haber peligro por nuestras vidas la escritura dice que no hicieron caso a Pablo, se lo estoy parafraseando rápido. No le obedecieron a Pablo lo que él decía, y de todas maneras zarparon alta mar. Y la escritura nos, nos, nos cuenta que repentinamente, desde el, desde, el, desde, el, desde el horizonte, empezó a atacarlo, se formó un, un huracán. dice La palabra griega por Euroclidón significa un huracán de, de Europa. Venía un huracán de Europa, un euroclidón, un huracán poderosísimo. Y dice la palabra del Señor que tomó la nave y se la llevó. No hallaban qué hacer con, él, con la nave. La, 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 la dejaron que avanzara a la deriva, o sea, la soltaron, que, que se la llevara el huracán, porque no hallaban qué hacer. Empezaron a quitar, a aventar cargas por la borda. Y, y se utilizan muchos términos aquí marítimos que yo no lo, no les entiendo mucho. Y si sí, más o menos los estudié y se los puedo explicar y se los puedo enseñar a la mayoría de ustedes, pero no creo que vayan a, me vayan a entender mucho de esto. Amén, gloria al Señor. Y dice la palabra del Señor, que aventaron aventaron carga y aventaron carga, gloria al Señor, y cortaron mecates y, y, y cortaron velas y las aventaron. Y, o sea, solivianaron la, la barca para que no se hundiera tan rápido. Y, se, y, y el, el huracán, el euroclidón Amén, se lo llevó y se llevó y se llevó la barca. Gloria al Señor para siempre. A su nombre. Gloria, gloria al Señor. Ya, ya muy adelantado en la historia, la escritura nos dice que estaban por hundirse. Y la nave se enclavó en la arena. La nave se, se enclavó en la orilla de, de, de las arenas de, de aquella isla de Malta. Y dice la palabra del Señor, gloria a Dios, que la nave se destrozó. Se destrozó la nave. Y entonces, como pudieron, unos se agarraron de pedazos de madera. Otros se agarraron de pedazos de carga. De lo que pudieron tomarse y abrazarse. Las olas lo lleva los llevaron hasta la orilla. Y se salvaron 276 almas. La escritura nos lo marca. El número exacto: 276 almas. ¿Cuántos alaban al Señor? A su nombre, diga a su nombre, dale fuerte el aplauso al rey. Ahora, una, la historia es esta, pero los secretos que el Señor me enseñó para que nosotros estudiáramos en cierta forma, por ejemplo, pone atención, número uno, muy interesante esto, el rechazo del Consejo Divino. De Pablo. Pablo les, les aconsejó, no zarpemos, no salgamos, va a haber peligro. Y dice la palabra que no, no le obedecieron, que no hicieron caso. Lo vemos en, desde el versículo 1 hasta el versículo 13 eso, pero no lo vamos a leer todo. La escritura dice que como quiera se fueron al tamar y, y, y los tomaron las tormentas. ¿Cuánto dicen amén? Pues qué sabía? P ponme atención. Qué sabía un trabajador de carpas. Pablo era un trabajador de carpas, cosía carpas. Pablo era un trabajador común y Pablo le decía al capitán: no, "No, zarpemos, va a haber peligro". Y el capitán se voltea y empieza a platicar con los demás, los demás marineros y, y, y toma consejos de los demás y en contra del consejo de Pablo zarpan a alta mar. Ponga atención. Pues, ¿qué sabía un trabajador común y corriente? ¿Me estás oyendo? Tal vez en este momento no, ni, 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 perdón, ni, 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 ni tengas idea más o menos de lo que Dios te quiere hablar. Pero déjame decirte esto: que esto interesante. Va a haber tormentas, va a haber vientos, va a haber huracanes, va a haber crisis en tu vida, en la vida de tu familia. En la vida de tus primos, en la vida de tus vecinos, en la vida de la iglesia, gloria al Señor. Y siempre, el Señor, levanta a alguien con un consejo que dice: Hay peligro, ten cuidado, no zarpes al tamar, ten cuidado. Y a veces decimos: Pues, ¿qué sabe este? A veces decimos: ¿Qué sabe este? A mí muchas veces me han dicho, ¿qué sabe este ex drogadicto? ¿Qué sabe este exborracho? ¿Qué sabe este tipo? No sabe nada, gloria al Señor. ¿Y cuántas veces han hecho lo contrario? Y me volteo en ocasiones en nuestra propia sala, me volteo con Juanita y le digo, le dije, le dije. Como decía, ¿te acuerdas el evangelista Ben Piña Jr., que decían nuestros padres, te lo dije. No, no alaban a Dios, gloria al Señor. Amén, te lo dije, gloria al Señor. Amén, a su nombre, Diga a su nombre, a su nombre. Así que el capitán agarró consejo de, 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 de un experto y agarró voto de, de la mayoría de, de, gloria al Señor, de la tripulación y dijeron: Vamos a zarpar hacia adelante. En el versículo 11 y 12, dice: más el centurión creía más al piloto y al patrón de la nave que, que, lo, que, que lo que Pablo decía. Y no habiendo puerto cómodo para invernar, muchos acordaron pasar aún de allí por si pudiesen arribar a Fenice a invernar allí, que es un puerto de Creta que mira al nordeste y sudeste. Y no le voy a dar muchos detalles geográficos porque ignoramos lo que es todo eso, lo que es la geografía bíblica, sobre todo, que es diferente a la geografía normal. Bendito sea el Señor. Pero lo que el texto nos está diciendo es que no le hicieron caso a Pablo, no le obedecieron, dijeron, no, sigamos adelante, no hay ningún problema. ¿Cuánto dicen amén? ¿Cuánto dicen amén? Aquí tenemos que aprender una cosa muy importante, Gloria al Señor. Ya voy a terminar, ahorita se va a, a que le salgan las plumas por los oídos, amén, Gloria al Señor, amén. Mire, déjame decirle, hay algo muy importante que hay que, que, hay que aprender, amén. Cuando te sientas impaciente, atención, cuando te sientas impaciente. Cuando te sientas inconfortable, cuando, cuando te sientas inquieto por una situación, por, por algo que, que va a suceder, cuando te sientas impaciente, inquieto por algo, gloria al Señor, inconfortable, como en el versículo 7, se sentían inquietos. Pablo les dijo: No, no, yo siento que algo va a pasar, yo siento que probablemente algo nos va a suceder, no zarpemos, no salgamos a amar. Sentía inquietud, se sentía inconfortable. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Y dice la palabra del Señor, ponte atención a esto porque hay que leer la Biblia muy, muy claramente. Mire, fíjese bien, dice, Pablo les dijo eso, pero entonces ellos tomaron consejo y mejor zarparon. Pablo les había dicho, va a haber peligro. Y ellos dijeron, no hay problema. Y dice la palabra del Señor, si lo analizas bien, que ellos vinieron vientos buenos y la cosa se puso buena y le procedieron adelante, no hay problema. El consejo es este, no te dejes engañar por las apariencias. Nunca te dejes engañar porque el viento está a tu favor. No te dejes engañar cuando todo te va bien. Que no te engañe la situación cuando todo parece normal. Porque puede ser que detrás de la normalidad, puede ser que detrás de aquello, amén, gloria, que se ve bien, se esté avecinando y se esté levantando un heruclidón que va a venir sobre tu vida. ¿Cuánto dicen amén todavía? Ese es un punto que yo quiero que aprendan. Yo sé que no todos lo van a aprender. Y muchos de los que están aquí no lo han aprendido. Eh, tengo muchas experiencias en la iglesia de consejos que les he dado y algunos de los, de los que he aconsejado están bajo tierra. Otros de los que he aconsejado están en la prisión. Alabado sea Señor para siempre. Otros que he aconsejado, Gloria Señor, esa no es novia para ti. Ese no es esposo para ti. No, que sí. Ok, dígale. Y cuando menos acuerdas, se divorciaron. Cuando menos acuerdas, las golpean. Cuando menos cuando menos acuerdas, gloria señor, les está yendo como decimos por allá en el rancho de la patada en el matrimonio o en la familia porque no obedecieron el consejo, gloria señor. Todo se veía bien, todo se veía normal, todo se veía muy hermoso, muy precioso, pero detrás de todo eso puede hacer que haya una tormenta que se avecina. Alerta, saluda a tu hermano y dile alerta. No, no, con ganas otra vez. Alerta, gloria a al Señor. Dile a tu hermano, alerta. Alerta, todo está bien, alerta. Vamos, vamos, saluda a tu hermano. Dile, todo está bien, cuidado, alerta. No, todo está bien, no hay problema. Mira, yo tengo trabajo. Mientras otros no tienen trabajo, yo tengo trabajo. Yo tengo carro. Otros andan a pie, pero mira, yo tengo carro. Yo tengo una buena esposa. Yo tengo dos hijos bien preciosos. Yo tengo un refrigerador lleno. Yo tengo una buena cuenta de banco. Todo se ve bien, pero alerta. No, no la agarran. Ah, la va. O sea, todo se ve bien, pero otra vez todo se ve bien, pero alerta. De nuevo que todo se ve bien, pero. Mira a alguien y dile, alerta, cuidado. Quizás una tormenta se está levantando en tu horizonte. Dile, dile, dile a tu hermano. Tal vez una tormenta se está levantando en tu horizonte, que no la ves. Que no la ves. A su nombre, dije a su nombre. Número uno, y voy a ir terminando porque como les digo, estoy cansado. A ver, eh, número uno, no obedecieron al mandato de Pablo. Y luego, repentinamente se encontraron rodeados y emboscados por una tormenta. Alaban a Dios si pueden. Número dos, escuchando el consejo de Pablo de ánimo, les ayudó a salir adelante. Pon atención a eso: desde el versículo 14 al versículo 26, dice la palabra que Pablo les empezó a decir. Cuando ya la nave estaba por hundirse, cuando la nave estaba siendo golpeada por las olas y por los vientos y estaba la, la situación difícil, pon atención, difícil. Dice la palabra del Señor que el capitán, porque si en aquel tiempo en el en el, en el imperio romano si 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 a un capitán se le morí, se le escapaba un preso, él tenía que pagar con su vida y como estaba por partirse la nave y se iban a escapar algunos, el capitán empezó a hablar con los demás soldados que habían la nave, le dijo, "¿Saben de qué? Antes de que la nave se parta, antes de que la nave se destruya, vamos a matar a todos los presos." Y dice la palabra del Señor que Pablo se levantó, que le dijo, "No, mira, no capitán, no, no mates a nadie. Escúchame, escúchame, porque te lo necesitan todos. No mates a nadie. Anoche me visitó el ángel de Jehová. Ponta yo por allí. Anoche me viste, prendan la luz arriba, como razón no veo yo. No sé un grito allá en las tinieblas. Anoche me visitó el ángel de Jehová. Y si me hacen caso, ninguno se va a perder. Una atención, una prueba pastoral bien pesada. Porque esta es una barca y las tempestades azotan. Y yo soy el capitán. Y yo aconsejo. Y yo asesoro. Y yo les dirijo. Y yo les doy un consejo. Y van y hacen lo contrario a algunos. Alabado sea el Señor para siempre. ¿Me esa presión tenemos los directores. Esa presión tenemos o sea, Señor. Esta es una nave. La nave se llama Misión Divina, Gloria al Señor. Y el diablo cada rato avienta euclidón, avienta tormenta, avienta tormenta, avienta tormentas tropicales, avienta euclidón, avienta todo en contra de nosotros, Gloria al Señor. Pero yo en esta noche le quiero dar las gracias.